Todos deseábamos un milagro para que Bautista pueda salvar su vida. Lamentablemente esto no sucedió. Estoy hablando del niño de 10 años que se termina atragantando, asfixiando con un chupetín cuando jugaba en el patio de la escuela. Una jornada muy dolorosa, impactó mucho en Córdoba el desenlace de esta historia con ese accidente increíble. Jugaba en el recreo cuando se produce este accidente absolutamente inusual. Esta tarde se confirmó, después de algunas horas de incertidumbre, de manera oficial justamente, que había dejado de existir el pequeño Bautista. Y a esta hora, a la tarde, se realizó una ceremonia, estamos viendo allí en el colegio FATSA Villa Eucarística, donde la comunidad educativa, por supuesto, está absolutamente destrozada por todo lo ocurrido, acompañando el dolor de esta familia devastada. En una pequeña capilla que hay en el interior del establecimiento se realizaron oraciones para pedir por el descanso del alma del pequeño Bautista.